Podemos llamar un descuido de Corales, pero definitivamente.
diestra, los espacios, el derecho y el izquierdo, bien distribuidos, equitativo, le pone el hierro. Alguien le rodilla algo, alguien se activa y la máquina de reparo empieza a meterle por el lado derecho e izquierdo, gambetas, apoyando hermanitas. No hay mucho, parece ser que el toro quiere regresar a la creencia. Ahí lo está intentando, pero no va a lograr muchísimo. Lo tiene bien hecho, hacinado perfecto, bien sentado ahí el gueto lumbarense. Vaya, ya están cayendo los cabezales. Algunos de muy buenas hechuras, otros que sirven para maldita la gente. Es un gran cliente, valiente y profesional que sabe hacer el trabajo de profesionales. Cumpliendo con el espectáculo otra vez, vuelvo a volar el toro que vuela, María de los Justos otra vez, y ahí está la jugada, señoras y señores. Usted es el testigo mejor, María de los Justos. Vaya, 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 señoras y señores, lo ha hecho entrando octava maravilla, Mariana. A los mellizos un saludote, pica, chaca y camarón. Junto Paco y Luis, ¡hasta! ¡Ahí está salida! ¡Mira el pariente espectacular! ¡Ahora se lo puso en el piso! ¡Inmediatísimo! ¡Vaya forma de trabajar! ¡Reparo difícil! ¡Pierna corta! ¡Nunca pudo agarrarse! Sí, amigas, que nos acompañen de allá de Guadalajara. ¡Saludos a Luis García! ¡Falta, señoras y señores! ¡Allá aparece este sensacional! Jinete que tiene que meter la mano al frontal, sostenerse con la otra mano al viento y apretando fuerte, apretando macizo en el costillar. Allá llega uno de los caporales de aquella ganadería morelense, hablarle y hacerle, por supuesto, el llamado. Pero este no ha terminado, no ha parado, no se ha detenido para nada. Y ahora viene con más fuerza. Vamos a ver los lazos allá, se alcanza a detener por primera ocasión Lago Ramírez, le tira también. Metiendo mano, apretando el lazo, el muchacho está bien sentado, sigue peleando. El toro también busca la creencia, busca el trabajo de tumbar al jinete, pero este se aferra como los valientes. Simón Blanco, el engañadita, y este tremendo torazo llamado Olandías. Simón se va, y Simón ha caído. Ayúdenle, muchacho, vamos a hacerle la ayuda importante. Ahí está Simón Blanco lastimado, paramédicos, vamos a atenderlo, por favor. Testigo Colima, saludos al maestro Calambres, ese titán de los enemigos. ¡Vamos, puerta! Señoras y señores, aparece brutal. Antes de su primera ocasión, la primera ocasión que se sigue en México, en la fiesta de todos, Alberto Valera, hace su debut. Y ahí está, se detiene por primera ocasión, será... Por supuesto, el destino lleva un gran jinete y allá el reparo se complica un poco a usted, señor. Y bueno, para 18 años que tiene de edad, este jinete, queridos amigos, está haciendo las cosas con excelencia. Está haciendo de extraordinaria manera. Ya está, bueno, cuidado, entre la colocación de cabezales y entre que todo animaba, cuidado. No lo va a hacer, pero sí, está pagando para hacerlo. Vaya, señoras y señores.